Estamos destruidos, porque estamos sin casa. Ocurrió como tipo a las 3 de la mañana, los cayó la casa. Ahí lo buscamos como defenderlo, hermano, pero como era la madera, estaba liviana, los capeamos ahí, pero debajo de la cama. Lo metíme debajo de la cama, muriendo de frío, con sueño. Y hambre. Así pasamos el huracán hasta que se amaneció, pues. Esperar, hermanito, y la voluntad de Dios, que vamos a ver si tal vez los dan un techo ahí, tal vez. Ahí vamos a tantearlo ahí, aguantar ahí en esa gran casita que estamos ahí aguantando, solazos, ahí estamos aguantando los azales y todo. Estamos luchando para buscar cómo componer la casa de vuelta. Pero ahí estamos, hermanito, con la voluntad de Dios vamos a tener que hacerla.